Que se juzgue como un civil más. ¿A quién? A la persona que hizo esto, a María José Gamboa. Solo porque queremos justicia, no queremos más. Lo que nosotros necesitamos, la familia, queremos solamente un proceso legal justo, justo y con igualdad. Ningún dinero nos va a devolver a José Luis. Eso es lo único que nosotros necesitamos. Él era un muchacho bueno, responsable. Y su pérdida para nosotros es muy doloroso. Como repito, nada nos los va a devolver. Solo queremos lo justo. Lo justo, lo que sea, pero que sea justo. Muchas gracias por todo el apoyo, por acompañarnos, por todo esto. Muchas gracias. Hago tatuajes y perforaciones. ¿Tú conociste a José Luis? Sí, sí, era un amigo de la misma profesión. ¿Qué recuerdos tienes de él? ¿Cómo recordarlo? Pues es que... No, es que no tengo palabras para... Simplemente fue una buena persona, fue un buen amigo, un buen compañero de trabajo. ¿Como profesional? ¿Qué opinas? Muy bueno también en su trabajo que hacía, todo profesional. Como todos los que nos dedicamos a ese trabajo, tenemos que ser profesionales. Cuando te enteraste de la noticia, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? Pues cuando me enteré, a mí me avisó una amiga y pues la verdad lo primero fue de asombro de saber la noticia, ¿no? Pues no tenía mucho que lo habíamos visto, habíamos convivido y de repente me entero que ya había fallecido, ¿no? Fue algo impactante, la verdad. ¿Tú qué pedirías? Si pudieras pedirle a alguien. Pues nada más, lo único que, como lo que estamos haciendo esto, nada más es pedir justicia. No estamos pidiendo más ni estamos pidiendo menos.